Sí, claro que sí. En la comunidad debe recordar que en diciembre nosotros entregamos la adecuación del parque de Muro Justi, entregamos el parquecito del barrio de La Libertad en la comuna 12 y también ya iniciamos a la reconstrucción o la adecuación de las casetas comunitarias. En este momento estamos trabajando en el barrio en Triunfo, está la nueva frontera, el Alfonso López Michelsen. El esfuerzo, es decir, en este momento ya arrancamos con 7 de estos equipamientos comunitarios. Recordemos que eso fue un acuerdo que hicimos con los presidentes de la Junta de Acción Comunal, donde vamos a intervenir en los equipamientos sociales comunitarios, como son las casetas comunales, como son los parquecitos, parques de bolsillos, como le llama en el argot de arquitectura, pero también los espacios que tienen de deporte, las canchas múltiples. Ya estamos terminando de estructurar el resto de los proyectos, un trabajo que hemos estado haciendo conjuntamente con la Junta de Acción Comunal para dejarlos listos. Ya tenemos el proyecto terminando la estructura de la Comuna 11. Tenemos también el de la Comuna 6, Comuna 7 y estamos trabajando también un proyecto en conjunto de todos los equipamientos comunitarios de la isla y prontamente le vamos a hacer la debida validación, aprobación y priorización de estos recursos en nuestras regalías propias. Importante señalar que es con nuestras regalías propias, de tal manera que la financiación de estas intervenciones está garantizada.